somos de Club Atlético Unión en Rawson. Esta competencia es de para niños no federados. Así que bueno, están participando. Luego el año que viene ya pasamos a federados y pasamos a otra competencia. Marcelo Valdés, juez de patinaje artístico, pertenezco a la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan. En esta ocasión nos vamos a encontrar con el torneo Arroyo, que es un torneo de iniciación, en donde el chico hace sus primeras presentaciones junto a la familia. Lo más importante es que participen y que se sientan felices, cómodos con el patín. Contamos con la presencia de tres jueces, una calculista, locutores y bueno. Nosotros vamos a evaluar los jueces, dos puntajes, el A y el B. En el puntaje A vamos a ver lo que es la calidad técnica de los elementos del patinaje. Y en el puntaje B, que lo van a escuchar seguramente, vamos a ver la creatividad que tiene el patinador con respecto al programa que están desarrollando, ¿sí? Es decir, siempre en el puntaje van a sentir puntaje A, puntaje B, siempre van a ser diferentes. Hay veces suelen ser iguales, pero es muy raro. Pero bueno, lo que se va a evaluar es la calidad y la creatividad del patinador. Experiencia porque es primera vez que se presenta Santo Domingo como club, así que somos nuevitas en ese sentido. Para ella es la primera vez. Sí, tenemos este torneo, nos queda otro torneo más que es para finalizar el año, son cuatro en el año. Y la verdad es, no sé si les favorece tanto, es divino el piso, pero no están acostumbradas a entrenar en este piso, si bien la mayoría de los clubes tiene piso granito. En nuestro caso también tenemos piso granito donde entrenamos. Es divino el piso, está hermoso, el estadio también está muy lindo. Por ahora las chicas que han competido les ha encantado, no han sentido ninguna diferencia ni nada. Gracias a Dios, todo bien. Somos de la escuela de 25 de mayo, así que bueno, pertenecemos al departamento de 25 de mayo. Ella es Francina y está en la divisional escuela formativa en inicial. Patinar en el parque es un placer, la verdad que ojalá todos tuviésemos un estadio como este. Estamos acá en el Papa Francisco con una competencia a través de la Federación de Patinaje Artístico, donde el Club Racing obviamente está federado con chicos en la competencia y están viniendo clubes de distintos lugares de la provincia, alrededor de 8 clubes están viniendo a participar de este hermoso evento que la verdad que con mucho movimiento de gente, mucho movimiento de chicos, alrededor de 200 participantes va a tener la competencia. Así que bueno, estamos acá apoyando a los chicos de patinaje artístico que tienen una tarea bastante importante, no solamente en la organización, en la infraestructura y también en la competencia, porque hay chicos del Club Racing que están para competir. Así que estamos apoyándolos y bueno, y tratando de que todas las cosas salgan lo mejor posible.